Con un 90% de adhesión fue evaluado por los dirigentes del sector público los resultados del paro nacional en Iquique, donde la mayoría de los servicios cerraron sus puertas, quedando en algunas oficinas, como el registro civil, solamente los turnos éticos. Un paro que fue la plataforma para sacar a relucir demandas de trabajo, educación, medio ambiente, salud y temas propios de cada uno de los servicios públicos de la región. Nosotros estamos agredidos a este paro por una situación que también a nosotros nos afecta, digamos, como centro juvenil y donde están los chiquillos de libertad, donde nosotros hemos tenido, después de la reforma penal, no se ha cumplido, no hemos tenido las condiciones que tenía que tener esta ley de responsabilidad juvenil. Hay un descontento general con la administración, hay un descontento general con la forma como se está gobernando en este país y los funcionarios públicos tenemos que manifestarnos de esa manera. El sector municipal está casi en un 95% pegado a este movimiento y los tenemos aquí en la calle. Tenemos a todos los trabajadores también de la ANEF y estamos esperando a un millar, me avisan de estudiantes y profesores también que vienen bajando desde Alto Hospicio con un centenar de automóviles. Por tanto, como adhesión a la movilización que estamos haciendo, me parece muy extraordinaria. Según los propios dirigentes, esta adhesión podría haber sido completa si el gobierno regional no hubiera ordenado realizar un instructivo para registrar a los funcionarios que participaban del paro. Y este instructivo hace que los jefes tienen que ir con dos funcionarios a los escritorios de cada funcionario y cuando no están, preguntarle a los que trabajan cerca de ellos dónde está. Y si no, entonces sencillamente ellos levantan un acta y sacan foto que no está en la oficina y eso lo van a hacer durante el día 3 veces. Para nosotros es una represión y un amedrentamiento terrible, porque están obligando a los compañeros de trabajo a denunciar a sus propios compañeros. Y eso nosotros queremos una práctica antisindical. Por eso, la dirigencia de ANEF del nivel central decidió presentar un recurso de protección en favor de los funcionarios que resulten afectados. Sin embargo, distinta fue la situación en los servicios de salud, que no pararon sus actividades y atendieron como un día normal. Nuestros 4 centros de salud están funcionando operativamente bien, están funcionando los servicios de salud. Ellos se van a manifestar al almuerzo con una manifestación, entiendo, en apoyo a este paro, pero ellos hemos conversado con ellos durante la semana y hemos quedado de acuerdo en que no podemos dejar de lado a nuestros usuarios. Paro a nivel nacional que disminuyó las actividades en Iquique y que continuará durante el jueves 25 con actividades, marcha y reunión en la Plaza 21 de Mayo como actividad de cierre.